Bien, pues bienvenidos al retroconceptazo, ya en el día de clausura de Retromanía. Tenemos aquí un horror tecnológico que ha preparado nuestro maestro de ceremonias, Jaime La Peña, que se va. Vamos a ver si dominamos el tema de las conexiones MIDI, etcétera. Estamos emitiendo por internet. Saludos a los que estéis al otro lado. Iñaki, ¿estás ahí? Iñaki, hola. Bueno, pues nada, yo creo que sin más vamos a dejar a Jaime a ver la que nos monta aquí. Aquí se ve mucho cable. Así que cuando quieras, y yo me quedo a bordo de la webcam. Bueno, gracias por haber venido a los conocidos y a los no. Bueno, creo que todos somos familia. Pero, bueno, como podéis ver, cada año vamos a menos. Bueno, el año que viene estaré yo aquí solico, pero bueno. Gracias. Os explico un poco de qué va el tinglao. Yo soy músico y bueno, y un poco pirado de la informática, ¿no? Mis compañeros de la música clásica no me entienden en absoluto, pero mis alumnos yo creo que no se aburren tanto. Entonces, una buena herramienta musical para un músico no programador como yo es el MIDI. El MIDI es un invento de los 80 y en torno a este estándar de comunicación digital entre instrumentos y ordenadores, pues va a rondar toda la tarde, o hasta ahorita. Un poco hablando entre melómanos, con Eduardo Mena, pues algo le sonaba también el MIDI. El MIDI es algo que cada vez está más olvidado porque suena realmente mal en un PC, ya que dispara pues unas cosillas ahí en la tarjeta que suenan un poco horrorosas. Yo todo ufano cuando le presento un MIDI de una sinfonía a un alumno para que la toque a la vez con su instrumento, me dice, es que suena feo. Y me he clavado 2 horas allí preparando, ¿no?, el archivito MIDI de Marras. Ha tenido un resurgir el MIDI últimamente con el conector USB, ya que el MIDI no deja de ser unos datos que pasan por un puerto de serie. Entonces, bueno, gracias al USB está ese resurgimiento y a los samplers con la capacidad de memoria, primero en disco duro y ahora ya sobre chip, pues puedes cargar un sampler, o sea, tú directamente pones un archivo MIDI y ya no te suena una maquinilla que emula a un violín, que a mí hasta hace poco siempre sabía si un violín sintético era de mentira o era de verdad, salvo en un disco de Alaska. Uno de estos, un disco de Alaska, me da el pego, o sea, no sé, los teclistas lo hicieron muy bien, el tipo que hizo la mezcla. Entonces, ahí no sé todavía si son de verdad o de mentira, algún día se lo preguntaré a ella, olvido. Pero, bueno, tú pones un archivo MIDI, coges el sampleado del mejor violinista del mundo, que le han pagado un pastizal, y es que suena un violín cojonudo. Y bueno, da el perro. Si, entonces, si alguna vez podéis buscar algún software de sampler, pues es muy interesante. Bueno, sobre la preparación de todo esto. Aquí tenéis una representación de los sistemas que más o menos por estos lares se consideraron estándares, ¿no? Empezamos por el principio. Bueno, igual meto alguna pata histórica, pero vamos, empezamos por el Commodore. Commodore tiene un chip, una CPU bastante lentita, pero a la vez se le diseñaron un buen chip, un chip decentillo gráfico para lo que era la época, y un muy, muy buen chip de música, que sigue siendo alabado hoy en día. O sea, los ingenieros lo hicieron muy bien. Más o menos coetáneo, tenemos en Europa, el Commodore americano, tenemos el Spectrum. El pequeñito, el Gomas, no tenía chip de sonido. Bueno, estos ingenieros también eran muy ingeniosos y mediante el zumbador pues se conseguían varios canales de sonido. Y bueno, con el tiempo y mucho darle a la cabeza se hicieron virguerías. El compañero Gominolas pues ha hecho barbaridades solo con un zumbador. Luego, cuando se implementó el Commodore 128, ya se le instaló un chip que va a salir varias veces hoy,
que es el AI. El AI es un... Bueno, la marca, no, ahora no me acuerdo. Pero después un clon lo adquirió Yamaha. Y a partir de ahí Yamaha siguió sacando chips de sonido que la gente de MSX sabe que, bueno, la progresión estuvo muy bien de los chips de Yamaha. Entonces tenemos el AI como contraposición al SID. El AI, la forma de onda pues, suele ser bastante cuadraducha, entonces no es muy, muy natural o muy bonito de escuchar hasta que no te haces un poquito. Pero bueno, cuando empiezan a sonar varias líneas melódicas y algo de ruido que hace de percusión, pues a mí me gusta, ya juzgaréis. Seguimos un poquito, MSX y CPC, otros dos estándares. CPC no solo era Amstrad, había varias marcas que lo fabricaron también, y vuelven a llevar el AI. Y ya continuamos, pasamos de los ordenadores de 8 bits a los de 16 y tenemos a los dos representantes, al Atari ST y al Commodore Amiga. El ST vuelve a montar el chip AI, el mismo que los 8 bits, de lo cual algún músico de 8 bits pues, se ha servido. Y luego el Amiga, pues me he puesto a investigar un poquito sobre el chip y me he cansado de investigar. O sea, era un chip tan abrumador, ahí sí que eran 16 bits muy bien utilizados y, bueno, hay un montón de siglas por ahí de síntesis, de MA o no sé qué historia, bueno, no sé si estoy metiendo la pata, pero un montón de... se pueden hacer muchas cosas con este. Sampleados cuasi perfectos, no con mucha capacidad, evidentemente, de memoria, pero vamos, muy bien. Pues esto con la presentación de los chips. Lo que vamos a intentar hacer es... dos puntos. Conseguir que mediante el estándar MIDI, por ejemplo, un tecladito, el año pasado fue un violín MIDI que presentamos, ya lo retomaremos en otras ediciones, mediante un tecladito vamos a intentar que suenen los diferentes aparatos, a poder ser el chip de sonido que llevan interno. De un tiempecito a esta parte, algún añete, se han puesto de moda los chiptunes. Incluso en el pop comercial, algún atrevido está metiendo sonidos retro. Empezó Casiotone, no sé, hay un tipo que es Casiotone for the People o algo así, que está bastante bien. Luego hay unos chinos por ahí dando mal que lo hacen muy bien también. Bueno, han salido diversas gentes, tanto frikis de la informática retro como gente del pop en general que está metiendo este tipo de sonidillos que algunos nos recuerdan y a otros les suenan novedosos. Entonces, bueno, lo hemos conseguido con dos máquinas. Ya me gustaría poder programarlo, pero hasta ahora no he podido. Solo he podido conseguir que suene el chip interno, de momento, todo se andará, con el AI del Atari, un señor que programó un sinte, desde que puedes, o sea, entra, claro, como el Atari tenía conectores MIDI ya de fábrica, MIDI in, pues tienes aquí un sinte y puedes retocar la forma de onda, todo, periodo, todo. Y ahora escucharéis. No he conseguido hacerlo sonar mucho, pero algo sonará. Y luego sí que ha habido otro programador que lo ha hecho para el Commodore SID, que encima de que el chip tiene más formas de onda que el AI, pues un tipo se ha currado un programa que nos permite, y bien, tocar el chip desde MIDI. El resto se ha hecho lo que se ha podido. De momento, con CPC y con MSX, lo que estamos haciendo es sonar vía MIDI y controlado por el ordenador, pero son modulitos externos. En CPC es el, alguno lo conocerá, también estaba en Spectrum, es el Music Machine, que, bueno, hacía pequeñitos, muy pequeñitos samplers. Y en el MSX sí que es un cacharrazo de la marca Philips. Y bueno, en MSX estaba metido la gente japonesa de sonido, Yamaha principalmente, otra vez aparece, y alguna otra. Y entonces ese aparato, ese interface, sí que tiene muy buen sonido propio, tiene unos chips bastante buenos, que son, bueno, generación superior al AI. Y eso sonará. Que me dejo... Ah, bueno, vale, eso ahora ya. Creo que lo tengo casi todo. Ah, me dejaba el Spectrum para el final porque ahora ya pasamos a meternos en harina.
No hemos encontrado el software ni el interface adecuado. Tenemos un interface MIDI, también es otro Music Machine. Pero en la Europa del Este sí que se ha conseguido. Entonces ya nos ponemos en contacto con ellos y para el año que viene ya lo tenemos y podemos tocar con el chip del Spectrum. Bueno, os dejo, si ponéis en el YouTube Spectrum MIDI Keyboard, veréis esto, que está bastante mágico. El año que viene instalaremos barra aquí también. Es el AI, ¿eh? Es el PSG dentro del Spectrum. No afina mucho, pero el bluesito no está mal. Bueno, vamos a cortar ya, que si no yo voy a quedar un poco mal. Este se lo ha currado un poco más, el repertorio. Tengo pendiente contactar con estas gentes y a ver qué nos cuentan, si podemos implementarlo para los interface MIDI que tenemos nosotros o directamente pues les pillamos a alguno de los que están. No tengo muy claro si son gente checa, polaca, una mezcla de tal, hay alemanes, ingleses por ahí, y lo que están implementando es un interface serie para el Spectrum que tiene comunicación con el DB del disco duro y tal, y lo que han hecho es un programa ensamblador para comunicarse con el chip y funciona, vaya que sí funciona. Bueno, vamos a escuchar alguna cosita. Vamos a la Atari ST. Este programita lo liberaron hace poco, si lo buscáis por la red, y bueno, desde emulador o si tenéis algún tecladito maestro MIDI, pues consigues hacerlo sonar. Con esta forma de onda no puedes correr mucho. Y tampoco es polifónico, pero bueno. Yo soy violinista, no soy pianista, entonces sigo con mis clases de piano para algún año mejoraremos. Luego sacaremos a algún pianista de verdad. Bueno, más o menos se oye y es el chip interno lo que está sonando. Pasamos a otras maquinitas. Vamos con un player de archivos AI. Todos estos, o sea, los códigos el código máquina de las TPUs para controlar el chip de sonido se han convertido en unos archivos que algunos reproductores para ordenadores actuales, ya empezó con el Amiga y ha acabado con el Spectrum. Hay un player de archivos ahí para Spectrum y suena más o menos así. Ahora escuchamos polifonía en AI. A ver si os suena de qué juego estamos hablando. No vale mirar a la pantalla. Thank you.
empieza a desafinar a partir de aquí y luego es insufrible. Es problema de, yo creo que del código, que no está muy bien. Pero vamos, lo bajé de la red, era un programa para cassette, no sé cómo lo colé en disco para hacerlo más rápido, y aquí ya desafino. Así que ya conseguiré otro archivo que funcione mejor. Vamos con lo mismo, el PSG, el AI del CPC, que es el mismo que el del Spectrum, y va a tocar un poco de, pues ya que estamos de música clásica, son un trocito de los conciertos de Brandenburgo de Bach. Se ha parado de todo, hasta ahí. Estos archivitos que está moviendo el CPC también los puede mover Commodore 64. Es un fabuloso programa de notación, porque ahora os hablaré de la controversia. Podías componer música directamente con notas, que es lo que yo sé hacer. Yo no me aclaro con los trackers, y sí que ha habido a lo largo de la historia un poquito de guerreo entre los trackers y los midiers, por así llamarlos, o sea, la gente que componía directamente MIDI con la ayuda de la partitura, ya que con los números nos perdíamos, ¿no? Y bueno, todo esto desembocó en que últimamente sí que hay pues secuenciadores MIDI que hacen las veces de tracker, y viceversa, hay trackers que admiten MIDI. Bueno, seguimos. Pasamos al otro programa que conseguimos, el software que nos permitía tocar un chip interno, que es el de Commodore, que este, fabuloso, ahora escucharéis. Entonces, para ello, mientras voy cargando programas MIDI en algún sistema, para lo venidero, si Dylan, que ha venido directamente desde la isla de Man, para presentar, vamos, una expansión fabulosa para Spectrum, que es el Spectranet, que bueno, nos permite tuitear con un Spectrum. Entonces, bueno, va a tocar un poquito sobre si desmuteamos el Commodore. Sí, ya lo tenemos para que admita tres voces y bueno, y allá que vamos. Sí, gracias. Bueno, luego le echamos un vistazo o lo volvemos a cargar el programa, porque es que hemos zarceado tanto con el MIDI que le ha llegado algún comando que lo ha vuelto loco. Pero vamos. Está sonando la forma de onda rara que hemos cambiado antes. Bueno, ahora lo volveré a cargar. Volveremos a molestar a Dylan. Amiga, vamos a escuchar un poquito algo del chip de Amiga mientras voy cargando. Yo quería haber buscado un tracker, no me ha dado tiempo, porque con todo el montaje este, algún tracker que admitiese MIDI. Directamente lo que vais a escuchar pues son unas demos gráficas y de audio de Amiga. Un poco maquineras para mi gusto, pero oye, hay que darle aquí para todos. We'll be right back.
Bueno, descubierto porque funcionaba ya mal el Commodore. Y ahora ya casi lo tenemos. Bueno, nuestro baterista, en este caso un Amstrad CPC, no me quiere cargar el disco. A ver si lo conseguimos. Vamos a pedirle a Dylan ahora si quiere acercarse al teclado y oímos un poco el SID en condiciones. Lo que ocurría era que el programa, bueno, el Atari que tenemos, todo está bastante romplón. Hemos utilizado todo disquete, nada de discos duros y bastante poca memoria. O sea, los sistemas más básicos que eran los que teníamos los pobretones de la época. El Atari sí que necesitaba un poquito más que el 520, es un 1040, tiene un mega. Y es el que nos permite rodar el secuenciador, que es un típico en la saga de secuenciadores, Cubase. Y bueno, algo pasa con la memoria, que si le entra de in, como estaba, pues se vuelve todo el sistema loco. Así que ahora sí que ha de sonar el Commodore, vamos con él. Bueno, más problemillas técnicos, aquí que no falten. Sí, bueno, en casa del herrero ya se sabe. Bueno, me está fallando la alimentación de la disquetera y tenemos bueno, igual perdemos hoy al baterista, ya lo recuperaremos, si ya lo permite. Si alguien me acerca un PC, lo empezamos y... Y a ver si alimenta la disquetera. Bueno. Sí.
Si alguien se acerca hasta allá, bueno, ya lo retomamos. Vamos con el MIDI. El esquema es el siguiente. Atari ST con el secuenciador va a mandar una pista a cada una de las máquinas. Sí, pasan por un patch MIDI, que bueno, quizás sea por lo que el año pasado no nos funcionó el sistema, más que solo con un ordenador. Pues claro, al ir conectándolos en serie, pues si algo fallaba en algún cable, se nos iba al garete. Aquí todo está conectado con todo, bueno, igual es la clave del éxito. El software, por si hay algún programador que quiere hacer algo más decente, el software de Music Machine para Spectrum y Amstrad CPC es un desastre. Solo capta un canal y encima muy lentamente. Entonces, bueno, vamos a MIDI y vamos a hacer que él toque una melodía en el canal. Bueno, pues si le ponemos el 0, pilla a todos. Y nos vamos a aquí. Vale, ya tenemos preparado el Commodore. Commodore y Spectrum tocarán por el lado, por vuestro lado izquierdo. Y esto, más o menos por Commodore suena todo, pero como las frecuencias de la melodía suelen ser más agudas, pues será lo que mejor suene. Spectrum y Commodore tocarán medianamente la melodía. MSX, el bajo. CPC, si quiere, la batería. Y vamos allá. ¿Qué cargamos? Pac-Man, para empezar, que es cortito. Y probamos el sistema, cualquiera de los archivos. Y bueno, a ver. Vale, no sé quién desafinaba, pero vamos a darle otra vez. Dale al play, por favor. Vale, vamos a ver si... No, este más o menos sí. Bueno, vamos con un archivo un poco más complicadete. Sí. Vamos con otra canción Z. Vamos a ver. Sí. Y una conocida arcade. Gracias. Si te armas de un destornillador y me lo vas abriendo. Gracias. Wow. Le damos. ¿Alguien está desafinando? En cuanto lo controle. Bueno, entre aquí los amigos melódicos desafinan, el baterista no quiere tocar y el bajo por lo menos, ahí, va cumpliendo. Vamos con otro. El bajo, aquí los MSXeros, cumple. Otra cancioncilla. Bueno, esta no la presento, a ver si la reconocéis. Es una de mis favoritas, pero no sé si alguna vez jugaste. Con el baterista suena la mejor. Thank you.
Antes no desafinaba, es lo que tiene el directo. Esto es como en El Hormiguero, siempre le sale y luego en directo nada, ¿no? Es lo que contamos todos. Bueno, voy a intentar ponerle solo por un canal MIDI al Spectrum, por si es eso. Y igual es debido a que, en vez de pasarlo por todos los canales MIDI, vamos a seleccionar el 1, por si acaso estoy viendo más. Bueno, ¿qué otra? Sí. Vamos con más repertorio. Y bueno, el baterista se ha pirado. Los percusionistas es que son un mundo aparte. Ya, ¿alguno conocía alguno? Ya sabéis de qué hablo. Sí. Seguimos con otra canción. ¿No lo ha cargado? Pues sí. Vale. Sí, pones estos dos materiales de aquí. Desafinan como bellacos. En la prueba no lo hacían, ¿eh? Bueno, podemos volver a cargar softwares por ahí. Es lo que tiene. Los 8 bits. Milagros. Bueno, yo creo que vamos a dejar sonando la amiga un momento mientras arreglamos esto y ya vamos a tocar afinados con violín y toda la pesca. ¿Vale? Así que allá que vamos. Al final voy a tener que hablar bien de los maquineros y esos de los trackers. Y a encenderte. Yo creo que desde que ha fallado al principio, todo el sistema ha sido algo del Cubase. A ver si me va a tener que comprar el Cubase original del Atari ST, que en su tiempo costaba una barbaridad y ahora también. Y estuve tentado, ¿eh? Pero un magnífico programador lo craqueó y bueno, al final Alaska lo llevaba craqueado a su manera. Tiene que tener una mochilita al lado del ordenador y entonces da paso al software. Bueno, nosotros de momento aquí.
alimentando una disquetera CPC, llevaba disquetes de 3 pulgadas, he puesto una disquetera externa de 3,5, porque mi ordenata lo tenía en el pueblo y eran 80 y 80 de vuelta kilómetros, y bueno, me ha jugado una bola pasada. Pero el baterista tocará su canal 10 de MIDI, especializado en percusión. Aquí está. Vamos a mandárselo. MIDI. Drums. Al canal 10. Y mi adjunto DJ ya me pondrá alguna canción Z con el canal 10. Bueno, aquí Amstrad ya debería estar pasando algo en breve. Sonidista. Y me queda cargar en el Commodore. Spectrum ya está cargado. Hemos vuelto a reiniciar todo el sistema. Lo de cargar un disquete en el Commodore era un lío, pero ya me lo ha probado. Meto el disco. En fin, todo lo mal que hablo de los emuladores. Estoy pagando. Vale. ¿Cuál le daba al tuyo? ¿Y este ruidaco? ¿Quién manda el ruidaco? ¿Comodore? ¡Wow! Sí, está llegando el aire de todo. Espera, panic. Estaba en... Vale. Vale, perfecto. Vamos a pasar esos... Vale, esos ya tienen la percusión. Todos al 1. Todos al 1 excepto el 10. Vale. Eso ya se lo avisaremos al programador. Bueno, volvemos a ello. Spectrum, Commodore, tocarán melodía más o menos, aunque en Commodore suena todo. MSX también suena todo, pero tocarán más o menos bajo, que es lo que tenemos aquí, un bajo, es lo que hemos elegido en el General MIDI. Al Amstrad lo dejamos para la batería, con su canal 10 de MIDI, y allá que a ver qué pasa esta vez. ¡Ese baterista bueno! Vale, que desafinas como duele, si toco por aquí lo que lo veo. Era súper industrial. Se supone que es el Holiday de Madonna. Fabuloso. Venga, vamos a poner otra cancioncilla. ¿Probamos con un blues? Ok, toco encima un poco. ¿O ponemos alguna otra de las conocidas? ¿O Chillen? Sí. ¿Vamos con Jean-Michel Jarre? Sí. Madonna es intérprete, él es compositor. Pero baila peor que Madonna. La famosa técnica del Commodore para que cuando va mal vaya bien es la que hace que desafine. Así que estaremos hablando. ¿Qué ha pasado? Cubase. Me voy a comprar el original, ya lo sabía yo. No me morí. Vale, vamos a por otro. No problema. Bueno. Le conseguiremos un Atari con más. Todo esto es cabezonería para no poner en la mesa un PC. Un PC que hiciese de secuenciador MIDI, pero que ya fue el año pasado. Ah, yo conocía a un maquero. Joder, vaya, ya lo hemos liado. Conocía a un maquero que decía que antes su madre en la calle que un PC en su casa. Pues, fin. Vale, Cubase se está revelando. Vale, con... Sí, un poquito de amiga. Benditos trackers. Maquinero. Bueno, he decidido comprarme un
Un Cubase Score original, que ya lo tengo echado el ojo, me cuesta una pasta gansa, pero viene con su mochilita, me va a sacar las partituras en pantalla y no nos va a volver loco. Volvemos a cargar Cubase en el Atari. Una noche peninsular que estéis contento en algún local nocturno, pues si suenan músicas de estas, si veis a un violinista subido a una tarima, igual lo conocéis. Pero había dicho que solo era por trabajo, así que ahora no me voy a poner a improvisar encima de esto. Buah, es que es demasiado, ¿eh? No, la hemos quitado. Bueno, Cuba se va cargando y ahora ya los 8 bits quieren tocar, percusionista incluido. Y bueno, los gajes del oficio con los ordenadores de disquete y poquita memoria. Más o menos sonado. Ah, vale. Muerte tecnológica era el nombre de la cancioncita de Marra. Puedo improvisar encima de casi todo, pero esto ya era demasiado. Bueno, bien. Los musicólogos no se pondrán de acuerdo. Cuando estuve en Cuba, sí, pues estábamos en el Gato Tuerto, no sé si habéis estado en La Habana. Y nos dieron cara dura, pero así de super crapware. Y entonces, no sé qué estaban poniendo. Claro, al ver entrar demasiado blanquito así, sin las camisetas muy roídas, porque a nuestros colegas cubanos no los dejaron entrar, los dejaron fuera. Pues nada, estábamos allá y empezaron a poner música europea. Y a Cuba, escuchar lo mismo que escuchas en tu casa. Entonces, pues le dijimos a... Yo al camarero que sí podía decirle al DJ, ok, ¿qué tal? Un momentito, ahora avisamos al musicólogo. Y llega el musicólogo, que era el DJ, ok. Y bueno, y ahí estuvo hablándonos excelencias de la música máquina europea. Sí, luego me encontré un violinista de jazz, y que no hay muchos en el mundo. Casi estamos cargando Jan Michel Jarre. ¿Sí? ¿Casi estamos? Vale. El iconito del floppy está en marcha. Bien, lo tenemos. Hay algo de... Vamos a ponerlo así a la brava, a ver qué suena. De momento no parece que haya nada de percusión, pues a lo que suena. No os asustéis. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¡Me encanta! Para terminar.
subido el chip y a desafinar, como venía con. Bueno, este por lo menos me desafina. Bueno, otra que nos vamos a volver locos. Sí. Bueno, a ver, repita eso. Esa canción ha sonado perfectamente en la prueba. Bueno, los de los negueros también lo dicen. Vamos a poner un bluesito. Del disco de bluesito. Ahí. Aquello que os hablaba de los samplers, hay una gente alemana, Native Instruments, que tiene unos programas excelentes de música. Y estos son las demos que unos blueses que porta el B4. Es un emulador de órgano Hammond, es uno de mis instrumentos favoritos. Y bueno, pues he robado los MIDI de ahí y a ver si podemos tocar por fin encima de ellos. Vamos con esto. El año que viene, vamos, pago millones al programador que haga algo decente, porque esto nos va a matar. Casi, ya va afinando un poquito. Venga, ponemos el lado. Bueno, en estos programas MIDI, bueno, MIDI es muy complicado y tendrá algún program change que estará controlando algo de afinación o alguna movida y bueno, nos está volviendo todo loco. Vamos a canciones más facilitas a lo mejor. Vamos a alguna de las del principio para ver que el sistema funciona. Culpa de los 8 bits, sino del programa MIDI. El MSX ahí está, pero ahora está desafinando un poquito. Bueno, niños, contratad músicos de verdad, de carne y hueso, dejaros de máquina. Que a mí me irá mejor. Y mis compañeros me lo agradecerán. Mira, vamos a probar la brava y a ver qué traga. Bueno, van a cambiar canales. Hay 16 canales en MIDI. Si seleccionamos. Vale. Quita el clic. ¿Por qué? Y vete para atrás. No hay nada cargado. ¿Vale? Ahora. Vale. Cada vez más impresionante. ¿No será el patch pay este? MSX no funciona.
Bueno, nos vamos acercando hacia algo audible y para poder tocar encima. Vamos con otra cancioncilla, ya más sencillita, tocan al MIDI. ¿Qué más tenemos por ahí? Dale, a ver, esa no la hemos puesto nunca. Empieza SUP, a ver lo que es, Super Mario. Bueno, cuento la historia del compositor de esto, que me la leí el otro día en la Wikipedia. Total, que el hombre era un compositor clásico y, bueno, no se comía un rosco y tampoco tenía mucho... No le gustaban nada las máquinas, como casi todos los músicos nos pasa. Y ahora a mí menos. Entonces, nada, habló con Nintendo, le contrataron y empezó a hacer como cosas sinfónicas. Le dijeron, macho, no está mal, pero no sé yo. Y bueno, total, que al final dieron con la fórmula de Mario y el hombre quiso volver a lo sinfónico en Zelda y nada, se quejaron los fans y ha vuelto a hacer sus musiquillas que le han dado pasta. A lo mejor si se hubiese dedicado al sinfónico, nada, pues estaría pidiendo en las calles de Tokio. ¡Ale! ¿No ha cargado? ¡Qué bien! O sea, todo lo bien que hablaban gentes por ahí de los 16 bits. Bueno, esperemos que el año que viene con Amiga, con un buen secuenciador MIDI de Amiga, no nos juegue la misma pasada que en la tarde. Buah, internal error. Bueno. Vamos a improvisar un blues, ¿eh? Con el sonido del synth, muteamos todo, dejamos el synth, Dylan toca unos acordes y yo toco el clima. Porque mientras se carga el Cubase y vosotros ya no estáis a punto de llevarme al paredón. Thank you.
Smith, espectrunero de pro al Sith del Commodore. Uf, espero que no nos excomulguen. Claro, es que me había presentado como músico y después de este desatino ibas a decir, joder, este canta mañanas. ¿Qué probamos? Super Mario. Vale, a ver. Vale, ahora están sonando muchas cosas a la vez. El MSX. ¿Vale? ¿Pon solo MSX? Igual no está sonando el hombre. ¿Ahora ya? ¿Debería? Dale C2. ¿Vale? ¿Más? No nos está sonando el bajista. Los bajistas también es otro buen gremio. Se llevan muy bien con los bateristas, además. Sí, bueno. Botón de reset. Escapo. A punto de. Antes de que me encorráis. Bueno, claro. Lo hemos probado desde anoche. A veces iba. Cada vez va. Uf. Es que soy violinista y no. A, U. No, vale. Solo con una hora. Vale. Se quejará. Bueno, a ver si el bajista quiere. El baterista ya está. Y toca en la de Super Mario medianamente afinada. Es porque estará seleccionado. Bueno, estos MIDIs están sacados. Hay el programador que hizo los emuladores de Atari ST fue uno de los que más se ha currado el sonido del AI en otro archivo que es el IM. Entonces hay algún emulador que te permite extraer el sonido con un archivo IM y lo pasas a MIDI, que es lo que algunos de estos estamos funcionando así. ¿Bajista ya quiere? Vale, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Ya, sí, a ver. Ya casi, no os canso mucho más. Venga, el canal 10 es el 4. Pero es que queréis la perfección. Estamos hablando de 8 bits. 48K, 64, claro, ¿de qué os quejáis? Esto es maravilloso. Es un horror maravilloso. El DJ se lo está intentando currar. La rebelión de las máquinas.
El chip solo bien, pero se puedes admirar como un bellaco. Mátalo, mátalo. ¿Lo has matado? ¿No es este? ¿Quién es? ¿Este? Vamos a poner uno a uno, descubrimos quién desafina y nos vamos a tomar unas birras. Después de otro blues o algo. Ale. ¿Sí? Perfectamente. ¿Quién es? ¿Ese es el Sid? Vale, vamos con Spectrum. Vale. Y percusión. No, eso es el CPC. Vale. MSX está haciendo de las suyas, lleva todo. Es el que... A ver. Tenemos aquí un MSX0 de Pro luchando por su sistema. Hemos sudado tinta todos. El del CPC con la disquetera. El del MSX con el Philips Music Module. Estos modernos, que sepan lo que es un 16-bit. No tanto Linux. Que eso siempre va, joder. Y el MENA defendiendo el Commodore. Así por lo bajini, ¿eh? Ahora dale, dale allá. DJ, por favor, pincha. Pincha play. Dale. Ah, eso es lo que. Vaya, pensaba que era Salva tocando el teclado. ¡Wow! Bueno. Es que, bueno, ya entraréis en la web de Xenon. ¡Buah! O sea, las músicas son alucinantes. Bueno, pues. ¿Ese quién es? Sí. Este es Spectrum. ¡Ah! Vale, 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 vale. No, algo pasa con... O sea, el programa de Commodore recibe una afinación y el programa de Spectrum recibe otra, así que vamos. ¿Sí? Bueno, haremos que se hagan amigos. La eterna guerra sigue. De los distintos sistemas de 8-bit. ¿Eh? Tanto el programa de Spectrum como el de CPC reciben solo por un canal MIDI, los otros reciben por todos y entonces debe ser jaleo total. ¿Quiénes nos mandarían meternos en capis y 12 bar? Bonito acorde. Ese es el MSX. Eso suena afinado. ¿Y eso? ¿Los dos melódicos? ¿Con Spectrum? Nada, Spectrum no. Déjalo. ¿Lo tiene el Spectrum? Bueno. Nos vamos a meter con el software de Music Module. No me acuerdo de quién era. No de Music Module, de Music Machine, perdón. El software es muy malo. O sea, tenemos que programar algo para esto. Hablaremos con la gente de Polonia y de Chequia y sus amigos eslovacos. Y a ver si conseguimos cambiar estos softwares. Por Madrid hay un señor que va con un CPC. Lo ha llamado su mierdofón. Don Felón y su mierdofón. No he podido asistir a ninguno de sus conciertos, pero vamos, tengo muchísimas ganas. Entonces, él sí se ha hecho su propio software, se encontró un CPC en la basura y dijo, ¿pero esto qué es? Y ha aprendido a programarlo, bueno, yo no sé, tengo que hablar con este señor a ver cómo hizo esa maravilla, y controla MIDI y controla las luces del concierto con el CPC y luego él toca encima. Don Felón y su mierdofón. Entonces, igual él nos puede echar un cable con algún software que funcione. Vamos a poner a sonar a los que afinan, ¿vale? Dejamos un poco al Spectrum, que estaba con la melodía, si acaso le pondremos a que toque batería también. Y a ver si esto suena medianamente. Sí. El mejor software, aunque no se vea en pantalla, es el que controla el SID,
Ahora, ya en cuestión de afinación no lo sé. Igual. Vale, sí. Bueno, venga, vamos a acabar con una cancioncita, con un blues o con algo. Sí. Un blues maquinero, un blues con personas y ya os dejo marchar. Que a mí me sale... Bueno, y además tenemos que entregar los premios de programadores de verdad, ¿no? Como los que controlaban los Music Machine. Este de Sinclair, a ver. Si no funciona el blues, tengo una un estándar de jazz preparado. Ah, vamos a pegarle ahí. Sí. Por los 16 canales MIDI. Nada. Commodore va a su bola de afinación. Muteame Commodore. Vale. Vale. Vamos a darle gusto a Salva Zenon. Está tocando está afinando el MSX y tocando la batería del CPC. Afinadito. Abrimos el Spectrum y lo ponemos otra vez. Yo creo que si dejamos a Commodore aparte, van a afinar todo. Efectivamente. El Commodore no sabe tocar más que solo. Los demás más o menos se aclaran en afinación. Ya igual es algún nada, un leve parámetro del programa. Y para un futuro, afina. Improvisación. Vamos a poner ahora, para que no se nos enfade ningún seguidor de ningún sistema, ya que somos pocos, vamos a ser bien avenidos. Vamos a poner ahora solo a Commodore y tocaré encima de Commodore. Vamos a poner el Have You este. Have You Ever Met Mrs. Jones? Estándar de jazz. Solo por el Commodore, muteamos todo, dejamos al Commodore. Maravillosos técnicos. Esta tarde. Sí, 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 perfecto. ¿Ya ha cargado? ¿Está en ENI? ¿Todo? A la brava. Thank you.
está tocando medio tono arriba, entonces me está volviendo un poco loco. Yo creo que va por ahí. A ver si toco un poco más. Vamos a ir a todos los blueses, porque... Mira, la tecla de pánico. Se cayó. ¿Ves? Si es que lo teníamos medianamente controlado. Vamos a otro blues, solo tocado por el Sid del Commodore. Medio tono más arriba o más abajo. Pero como esto no tiene trastes, lo seguiremos. El tema, yo soy violinista, he traído una viola, porque ya que todos estos chips suenan bastante aguditos, pues intentaba que hubiese algo un poco más grave, orgánico. Y bueno, el año que viene volveremos al violín MIDI. Vale. Ahí. Vale. Sigue cargando. Bueno, de momento Cuba se está portando. Mal. Cierto. Y el amigo que lo está sufriendo. Tanto o más que yo. Bueno, o quizás otro año con el Mac. Otro año quitamos ese PC fuente de alimentación de la mesa y pasamos de la Amiga y traigo un cabezón, que yo estudié con los cabezones. Son 16 bits, 68.000 igual. Y tenían programillas de MIDI. Pero eran muchísimo más caros, que te has quedado conmigo y moriremos. Espera, que voy. Un bluesito, no le daremos tantas vueltas. Un blues con Dylan y ya nos vamos a por los regalitos. Esta tarde, Víctor, seguimos. Así lo hacemos mucho, pero más profesional.
Gracias. En la labor técnica, mulos de carga y demás, incluso programaciones, compilaciones de macas, los umpalumpas, los tenemos por aquí repartidos. ¡Que saluden! Gracias. Bueno, tenemos gente de del mundo Spectrum, Spacey.org, de varios países. Tenemos gente venida mundo CPC de Madrid. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos gente, músicos varios. Tenemos hasta una mujer en la sala. Para que tome ejemplo, la mía. ¿Quién me dejó? MSX, Salva y sus músicas. Tienen que visitar su página web, Xenon. ¿Y quién me dejó? Muy bien. La gente de Retroacción, la organización que se encarga de Retromanía y Retroeuskal. Muchas gracias. Nos están viendo desde Madrid también, gente de Retroacción, y desde otros planetas inclusive. Vamos a dar una vueltita al blues y pasamos a los premios. Vamos a poner a sonar el MSX. Salva. Muteamos Commodore, suena MSX, pero con un... ¿Esto? ¿Sí? ¿Macarra? ¿Arpa? No, demasiado. Este me mola. Ok. Bueno. Otro. Demasiado agudo, pero con la viola. ¿Colará? ¿Saxofón 2? Espérate. Sí, ese es brass. Suenan tres saxos a la vez. O muchos. Bueno, este mola. Venga, vamos a ver qué suena aquí. Rhythm Blues. Chequia, aquí está la competencia. Dylan Smith, desde la isla de Man. Gracias. We'll be right back.
Creo que Dylan no para hasta que no le traigamos un whisky. Gracias, chicos. Espero que se os haya hecho más corto que a mí el rato, porque no sé lo que hemos estado, pero una eternidad para mi persona. Gracias por haber asistido. El señor DJ se nos revela, quiere poner un homenaje a un amigo que no está entre nosotros, el amigo Michael. Todo, ponemos todo. Bueno, muteamos el Commodore. Yo la melodía, no, muteamos el Commodore. Uf. Y con esto apagamos ya a Ross River. Bueno, no, si algún día
experimentáis lo de cargar un juego en 10 minutos desde una cinta, pues igual os quedáis como yo. Gracias.